¡Ay, ay, ay! Yo también, hombre. Bien, buenas tardes y bienvenido a esta exhibición que con motivo de la Semana Cultural. Y se ha preparado para todos vosotros deleites de los que nos gustan tanto la vaquera como las modalidades de domas que hoy se van a presentar. A tres jinetes tendremos vaquera clásica y vaquera con garrocha. Quizás sea la más usual que se ve por esta. A los tres jinetes rogaría que hicieran una entrada a salutación y empezaríamos a nombrar el orden que hemos establecido para no marcar mucho con la vaquera. Sería vaquera clásica y vaquera con garrocha. Gracias al Ayuntamiento de Borno y a los vecinos del Caballo por traernos a este gusanillo del arte. Y ahora habría que darle un fuerte aplauso, que parece estar en las manos, y a este hombre que reciban el calor de un pueblo que fue campero abierto y ganadero. Bienvenidos a Borno y espero que vuestra estancia aquí, a los que vienen de afuera, pues sea lo más grato posible. Quizás porque es la espectacularidad y las cosas que trae consigo. Una vuelta y ya empezamos a nombrar la entrada de cada uno. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Sí, a ver esa palma. Al compás por sevillana. Ya tenemos erupción puerta. Va a entrar don José Luis Castro Bernal, viene de Chipiona montando a Zafiro. Como usted quiera, lo hace Argalope, la forma de presentación, para darle salutaciones, como está ordenado. Hablar un poco de la doma vaquera es llevarnos a otro tiempo donde el caballo había necesidad de tener caballos preparados lo suficiente para moverse entre lo que iba a bregar, ganado bravo o ganado bronco, como en los requintos, otro tipo de raza. Se buscaba entonces un caballo que tuviera elasticidad, arranque, que fuera simple de cara, significa que no es de estos que pegan hachazos, muy asentado, y docilidad. Quizá las razas que entonces había no se adaptaron con mucha facilidad a ese tipo de doma, encuadrada sobre todo a mover el ganado. Pero sí lo hicieron cuando empiezan a sacar que los cruzados, tanto anglo-árabes como hispano-árabes, o anglo-hispano-árabes, pues tenían cualidades que les podían servir para ese menester. Caballo tiene que ser diestro, patas y manos, tiene que tener riñones, saberlas meter, que es el motor. Está trabajando, círculo a la mano izquierda. Observen que gira un poco el ojo a la mano que trabaja, con asentamiento del cuello a la mano izquierda. Los círculos son de mayor a menor. Se le pide también caballo que tenga buenos aplomos. Apoyo al paso a la mano izquierda. Otra de las cosas que marcó la diferencia en el caballo vaquero de campo era el uso de los grandes hierros con unas patillas enormes, porque parece ser que con eso paraban o metían más o quizás sujetaban más el caballo en las lanzadas.
El cerretón es propio de Andalucía. También por el tema de la bría con el ganado bronco, el ganado bravo. Defiende mucho de la cara, se maneja mejor porque si llevas garrocha y tienes que meter las piernas y la mano, te es más fácil manejar un cerretón a la izquierda con lanzamiento hacia ambas caras, hacia ambos lados, que meter las piernas, que está ahora obligado a prestarle más atención al brazo y a la garrocha. La pirueta se incluye en la doma clásica. La doma que lleva muchas cosas de la doma clásica. Antes comentaba con un buen amigo que al caballo que se le pedía del campo no era más que arreara, que parara, que supiera volverse de las patas, tuviera amplitud de movimiento.